Buenos días a todas y a todos. Como decía Ana, que ahora le vamos a dar pie, Ana Dicha y Ocho, que hace por tercera sesión consecutiva de Entresijos, esta tercera edición de Entresijos, es quien coordina y piensa junto a nosotras y lleva adelante estos encuentros. Lo que les quería contar es que esta píldora formativa se encuentra, digamos, enmarcada en el proyecto que llevamos a cabo de una economía justa al servicio de la estrategia de desarrollo sostenible, una Agenda 2030 transformadora, es que es la segunda fase. Y como contaba, es la tercera edición de este encuentro. En el día de hoy nos va a acompañar Ana de Altequio, Marta de Ideas y Verónica de la cooperativa Otro Tiempo. Así que me presento, mi nombre es Romina, soy parte de Economistas Sin Fronteras y como decía, junto a Ana Dicha y Hecho, es la tercera sesión que hacemos de este encuentro tan interesante y útil para nuestra red de la economía social y solidaria y otras entidades que se están acercando, obviamente, ¿no? Como decía, como la sesión está siendo grabada, pido que silencien los micros. Si quieren hablar, invito a que levanten las manos con el emoticón o nos manden un chat de quiero hacer una pregunta, pero la dinámica un poco del encuentro es que vamos a lanzar, digamos, preguntas a las tres entidades que mencioné que están presentes. Y luego al finalizar va a haber un turno de preguntas abiertas por parte de vosotras que les podés hacer a ellas. ¿Vale? La sesión se va a grabar. Si surgen dudas, preguntas y materiales para compartir, se va a compartir todo en la plataforma El Nido. No sé si la conoces, ahora se las comparto vía chat. Es la plataforma de emprendimiento social que tenemos en Economistas Sin Fronteras. Os invito a sumarse. Y todo el material va a estar colgado en el grupo de consolidación que tenemos ahí abierto. Ahí les dejé la plataforma y bienvenidas a sumarse a esa plataforma para estar al día de todo lo que va pasando en nuestro mundillo. Así que, sin más, hasta acá me callo yo. Ana, te doy la palabra para comenzar un poco la sesión y presentarte un poco de tu proyecto y esta surgida de necesidad de estos encuentros que estás planificando desde hace 3 años ya más o menos, ¿no? Hacemos uno por año. Bueno, pues bienvenida a todas las personas que se han unido hoy en esta tercera edición de Entresijos de la Economía Social y Solidaria. La verdad que es emocionante ver cómo pues vamos repitiendo esta sesión. Y bueno, pues mi nombre es Ana, estoy al frente del proyecto Dicha y Hecho, que es una marca de la economía social y solidaria. Y bueno, pues nosotras nos dedicamos por un lado a la innovación para la sostenibilidad en el sector de los productos de limpieza sostenibles. Y por otro lado, nos dedicamos a la divulgación y promoción de la economía social y solidaria y a la divulgación científica por el cambio climático. Y bueno, pues esta sesión surgió porque, bueno, pues nosotras estamos en el camino de ser una entidad de la economía social y solidaria y, bueno, pues somos conscientes de que las entidades de la economía social y solidaria no solo lo hacen diferente, sino que lo hacen mejor. Pero muchas veces, pues por el lío que tenemos de vida, no compartimos esas prácticas que son tan valiosas para que el resto pueda incluso replicarlas o pueda tomarlas como ejemplo, ¿no? Esta sesión surgió un poco para intentar visibilizar esas prácticas que hacemos diferentes y para que sirvan de inspiración para el resto de las entidades que formamos parte de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso lo llamamos Entresijos y lo que queremos es que esas prácticas que son tan, tan intensas, ¿no? Y que al final cuesta articular no se queden solo en las organizaciones, sino que las saquemos fuera para que puedan ser ejemplo para todas y así podamos aprender las unas de las otras, ¿no? De cómo hacéis esto, cómo hacéis lo otro, ¿no? Y ver un poco, tomar esa inspiración, ¿no? Y bueno, pues simplemente para introducir un poco a aquellas personas, veo aquí a mucha gente conectada que viene de cooperativas, que quizás ya sabe perfectamente qué es la economía social y solidaria, pero bueno, hay gente que también se nos acerca porque a lo mejor todavía ejerce una economía más clásica, pero está en el camino de cambiar a esa forma de organización interna que tenemos en la economía social y solidaria. Entonces, bueno, simplemente para introducir brevemente un poquito qué es la economía social y solidaria, ¿no? Bueno, pues la economía social y solidaria es una forma de economía que es alternativa a la economía clásica
Y uno de los rasgos característicos más importantes de la economía social y solidaria es que al final el dinero es una herramienta para la transformación social y no es un fin en sí mismo, ¿no? Y claro, pues todas esta inspiración, ¿no? Esta filosofía, pues conlleva una serie de organizaciones internas para que así sea, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de este principio, ¿no? De intentar que el dinero sea una herramienta para las entidades y también para la transformación social, pues las entidades de la economía social y solidaria además trabajan en base a una serie de principios que rigen nuestra actividad, ¿no? Y esos principios pues están alistados en lo que llamamos dentro de la economía social y solidaria la Carta de Principios de la Economía Social y Solidaria, que bueno, pues es un momento muy especial porque la Carta de Principios se acaba de renovar. A finales de 2022 se publicó la nueva Carta de Principios, que os invitamos a leer. Ahora, cuando pase de turno, pondré aquí el link en el chat. Y bueno, pues esta versión renovada de la Carta de Principios pues incluye una perspectiva más feminista y una perspectiva más ecologista, ¿no? Un poco para estar ser coherente con los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues los principios de la economía social y solidaria tienen que ver con la equidad, tienen que ver con el trabajo digno, tienen que ver con la cooperación, con la sostenibilidad ecológica, con el reparto justo de la riqueza y también con el compromiso con el entorno. Y claro, muchas veces pasa que, a ver, cualquier entidad podría decir, bueno, yo es que todas estas cosas las hago, ¿no? Pero claro, ¿cómo comprobamos dentro de la economía social y solidaria que no solo lo decimos, ¿no? Que lo hacemos, sino que además lo hacemos, ¿no? Bueno, pues las entidades de la economía social y solidaria todos los años rellenamos una herramienta que se llama el balance social, que es un cuestionario que lo que hacemos es evaluar año tras año cómo nuestras prácticas son coherentes con estos seis principios que acabo de mencionar, ¿no? Y obviamente ninguna entidad es perfecta, hay algunas que son más fuertes en sostenibilidad ecológica, otras en equidad, otras en reparto justo, pero lo importante es que todas remamos al mismo lugar y cada año nos ponemos un reto para ir mejorando, para ir intercooperando más, ¿no? Entonces, el balance social es nuestra herramienta que nos ayuda a evaluar internamente cómo cumplimos los principios de la economía social y solidaria y además externamente nos ayuda a mostrar nuestra fuerza colectiva como grupo y además a mostrar a nuestras consumidoras y consumidores cómo cumplimos de manera transparente con los principios de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues es la manera que tenemos de demostrarlo. Pero claro, tenemos el qué hacemos, ¿no? Pero no sabemos el cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos estas cosas? ¿Cómo nos organizamos internamente para cumplir con los principios de la economía social y solidaria, ¿no? Bueno, pues la sesión de hoy nace justamente para poder visibilizar el cómo, ¿no? No solo el qué, sino el cómo lo hacemos dentro de las entidades, ¿no? Así que, bueno, pues cuando estamos eligiendo las entidades que queremos entrevistar, pues siempre elegimos una mezcla de diversa de entidades, más pequeñas, más grandes, porque bueno, pues sabemos que las respuestas varían mucho en función de la envergadura de cada entidad, ¿no? Así que bueno, pues hoy tenemos la suerte inmensa de contar con tres entidades de las que estamos súper orgullosas en el mercado social de Madrid, para el que también trabajo como parte de la estrategia de la ampliación de la base social. Y bueno, pues son cooperativas ya que están muy asentadas, que tienen muchos procesos que seguro que van revisando. Así que bueno, pues la verdad que os damos la bienvenida y os agradecemos muchísimo vuestro tiempo hoy. Va a ser una maravilla escucharos y esperamos que sirvan de inspiración no solo para nosotras, sino para toda la gente que nos está escuchando. Y por supuesto que haremos bocaditos de entresijos para que la gente pueda seguir y ir cogiendo esos momentos más potentes que tendremos en la sesión de hoy, sin duda alguna. Así que nada, yo por mi parte ya me callo y doy paso al primer bloque a Romy con un poco el contexto de los proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ana. Y bueno, y eso, no esperamos más y comenzamos. Si os queréis, empezamos con la primera tanda de preguntas, que es un poco la introducción del proyecto, saber quiénes están acá, ¿no? Entonces, vamos, la primera es, ¿cómo surgió vuestro proyecto? ¿Cuántas personas eras al principio y qué forma jurídica
sois y por qué la habéis elegido, ¿no? Los pros y contras de estas elecciones. Entonces, para ello vamos a comenzar con Ana de Altequio, después Marta de Ideas y por último Verónica de Otro Tiempo. Así que abrimos micros. Muy bien, pues empiezo yo. Muchas gracias por la invitación y bueno, contaros un poco desde Altequio. Nosotros surgimos como proyecto, pro proyecto en 2005. Éramos un grupo de 7 personas con perfiles profesionales muy diversos, vinculadas con la educación y la comunicación ambiental, con la participación ciudadana, con el trabajo comunitario, la intervención socioeducativa y también con el fomento del cooperativismo y la economía social. Y por circunstancias de la vida nos juntamos y lo que queríamos era poder generar un proyecto de autoempleo colectivo que contribuyese a la transformación ecosocial y también que fuera como un espacio de desarrollo personal, profesional. Tras varios años de construcción del proyecto, en enero de 2008 logramos constituirnos Altequio como cooperativa de trabajo asociado de iniciativa social. Porque sí que valoramos también el poder constituirnos como asociación, pero decidimos, porque veíamos que otros proyectos de emprendimiento colectivo de nuestro entorno habían empezado como asociación porque parecía que era como la forma más sencilla de poder empezar y luego ya pasar a cooperativa, pero nosotras dijimos directamente, venga, que creemos en el cooperativismo, en los principios, en los valores y fue pues como esa decisión, ¿no? Y digamos que el crearnos como cooperativa era por eso, porque es la forma jurídica que mejor refleja pues, nuestros valores y nuestro propósito. Y también era interesante porque es importante para nosotras también ser viables tanto en nuestro proyecto y también generar beneficios sociales y ambientales, ¿no? También algo importante es que el concepto de colectivo es algo intrínseco en como nuestro proyecto, porque sí que nacimos también dentro de La Madeja, que fue una red de cooperativas madrileñas que estaban dedicadas a la intervención social y que nos apoyaron mucho en nuestros inicios y con las que compartimos espacio de trabajo, proyectos, sueños, ¿no? Durante varios años. Y también teníamos inspiración de otros proyectos colectivos que llevaban muchos años de andadura, ¿no? Como era La Veloz, que era el grupo La Veloz, que es una cooperativa de comensajería en Zaragoza y que ha sido también un referente para muchas otras cooperativas. Y bueno, también conectado con eso, con este inicio nuestro y que nos caracteriza de trabajo en colectivo, pues para nosotros también ha sido importante el tema de la intercooperación, la gestión democrática, el trabajo en red y también nuestra base era o es, ¿no? La guía que ha comentado Ana, ¿no? La Carta de Principios de la Economía Social y Solidaria. Y desde el inicio pues hemos también participado en REAS, ¿no? O sea que, y en el mercado social. O sea, como que digamos que lo colectivo es súper básico en Altequio, entonces, bueno, pues era como la opción más clara. Luego, en cuanto a contras y pros, o pros y contras, empezando por los contras, bueno, pues el hecho de emprendimiento colectivo supone asumir unos riesgos económicos. También beneficios, pero bueno, al empezar un proyecto de emprendimiento colectivo siempre hay esa situación de tener que abordar los primeros años, las dificultades, la incertidumbre. Entonces, bueno, pues hay que aprender a desarrollar capacidades de resistencia a la frustración, cuando nos salen propuestas que presentas, a la incertidumbre de lo que pueda pasar a nivel mundial, local, regional, ¿no? A nivel económico, social, medioambiental. Pero los pros, yo creo que por lo menos para nosotras pesan más los pros porque el emprendimiento colectivo te permite generar tu propio negocio,
ser tu propia jefa, organizar el trabajo con mayor poder de decisión y organización, poder compartir esos riesgos y beneficios en colectivo, que a lo mejor en un entendimiento individual pues es más complejo, el poder tener mayor capacidad de incidencia y de transformación y sobre todo también poder desarrollar proyectos que te ilusionen y que puedan contribuir, ¿no?, al cambio ecosocial. Y se lo paso a Marta. Eso es. Se van pasando así el micro, genial. Acuerden que son 3 minutos más o menos como máximo de esta pregunta cada una. Bueno, pues muchas gracias, Ana de Antequio. Pues bueno, yo soy Marta, trabajo en Ideas y bueno, pues el proyecto de Ideas, bueno, pues es una de las entidades también con más historia, ¿no? Yo creo, de la economía solidaria en España, porque surge de un proyecto anterior del año 87, de una cooperativa que se llamaba Sandino, que bueno, pues que eran los comienzos de la economía solidaria en España y bueno, pues la fundaron un grupo también pequeñito de amigos y amigas en Andalucía que, bueno, que querían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que, bueno, pues que querían construir alternativas económicas, bueno, pues más responsables con el entorno y con las personas, ¿no? Y bueno, pues comenzaron también, bueno, una de las personas fundadoras pues venía de Alemania, ¿no? Donde el comercio justo ya tenía una historia y ya se comercializaban productos y bueno, empezó a traer los productos a España, ¿no? Se empezaron a abrir las primeras tiendas de la solidaridad y de ahí, bueno, pues comienza el movimiento de comercio justo y en el año 97, pues la cooperativa cambia de nombre a Ideas, Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria y sigue como cooperativa, ¿no? A esta cooperativa, pues nos vamos sumando más personas. Y bueno, pues va creciendo, ¿no? Y siempre con esta idea de forma jurídica de cooperativa, porque entendemos, como ha dicho Ana, que bueno, pues que es la forma que es más coherente con nuestros principios, con nuestros valores de trabajo cooperativo, de compromiso con el entorno, de construcción de equidad, de participación, sobre todo, ¿no? Queríamos o queremos una forma de empresa en la que todas las personas trabajadoras se puedan hacer socia y podamos gestionar en común los recursos y la estrategia de la organización de una manera colectiva, ¿no? Y sobre todo vinculándonos a la organización y sintiéndola como propia, ¿no? Esto, bueno, pues lo hacemos también, pues también lo hacemos en red. Ideas, de hecho, fue una de las empresas que fundaron también REAS, ¿no? Por ahí, también por el año 95. Y siempre, bueno, con esa idea de trabajo en red con otras empresas, ¿no? Y bueno, los pros. Los que, bueno, los pros, sobre todo, también esa idea de, pues también de formar una entidad en la que, bueno, en la que todos somos iguales independientemente del capital social que tengas, que todas las personas puedan participar y decidir sobre la estrategia de la organización, sobre las condiciones laborales, sobre los salarios, sobre la estrategia. Por supuesto, el impacto social y medioambiental del trabajo que realizamos, ¿no? Pues estar en una empresa, ¿no? Que bueno, pues que genera una transformación social y económica pues en nuestro entorno y con el comercio justo también, ¿no? En los países del sur global. Y como contras, pues quizá también a veces es, bueno, por supuesto, el peso de la responsabilidad, ¿no? Como decía Ana, ¿no? En momentos, porque claro, en 30 años pues hemos vivido también muchos momentos de crisis, muchos momentos de incertidumbre, el peso de la responsabilidad, ¿no? Pues esa ansiedad, pero que bueno, que también es verdad que al trabajar colectivamente y al trabajar en grupo, pues también es compartida, ¿no? Y al final es verdad que no estamos solos y que lo decidimos todo
pues colectivamente, ¿no? A través de la participación en las asambleas. Pero bueno, la toma de decisiones colectiva, pues a veces hace que bueno, pues que seamos un poquito más lentos en la toma de decisiones y bueno, eso hace que a veces pues seamos pues menos competitivos, ¿no? Porque el mercado, nosotros, bueno, somos una empresa que comercializa productos, el mercado va ¿no? A 1000 por hora y nosotros vamos más despacio, ¿no? Y eso, pues muchas veces, pues bueno, nos puede restar quizá competitividad, ¿no? Pero bueno, como también decía Ana, también nos compensa y bueno, pues seguimos aprendiendo y seguimos, pues bueno, sobre todo colectivamente, que es lo que creo que es la fuerza que de las cooperativas, ¿no? De este trabajo, ¿no? entre todas las personas que formamos pues la entidad. Y le paso y paso la palabra a Verónica. Gracias. Bueno, muy buenas. Buenos días a todas y todos. Y bueno, yo estoy aquí en nombre de Otro Tiempo. Otro Tiempo es una asociación y también formamos parte de un grupo de empresas. Voy a hablar en primer lugar de Otro Tiempo como Asociación Otro Tiempo y voy a hablar de su creación en primer momento de la asociación. La asociación Otro Tiempo se crea en 2009 y se crea a partir de un grupo de mujeres impulsoras, que son cuatro, cinco en principio, y la motivación del proyecto fue el activismo feminista y la incidencia política. La creación de la asociación fue esos dos objetivos principales. En el ámbito de la Universidad Autónoma se conocieron el grupo de mujeres que empieza las andaduras de este proyecto en los ámbitos de la ciencia política, de la abogacía, de la comunicación, de la economía. Y allí surgió un interés desde el activismo feminista de empezar a visibilizar los asesinatos machistas en España. Como referente para poder iniciar esa labor de activismo feminista, tomaron el trabajo que se estaba haciendo en Juárez, en México, con las bases de datos de feminicidios. Y bueno, el grupo de mujeres promotoras del emprendimiento viajaron a México, conocieron el proyecto de primera mano y empezaron desde España a llevar con el modelo de las compañeras mexicanas este contador, ¿no? De lo que estaba pasando, como parte de la visibilización de lo que estaba pasando en España. Esta acción relacionada a licencia política y a el feminismo, o sea, era difícil conseguir fuentes de financiación para realizar este tipo de trabajo. Por lo tanto, desde un principio, la asociación como forma de financiación tuvo la formación. Entonces, de 2009 al 2016, la asociación tuvo este ámbito de actuación como primera actividad, pero el desarrollo de la formación para poder llevar a cabo el objetivo principal con el cual se formó. A partir del 2016, se hace un poco una división de la asociación. Y se empieza a trabajar por lo que actualmente la asociación se dedica principalmente, que es formación en temas de violencias, el concepto de violencias de forma muy amplia, la sensibilización y visibilización de todo lo relacionado
con violencias y una parte que es que está muy relacionada con los procesos de violencia y de la mujer, que es la autonomía económica. Entonces, esos tres ámbitos de actuación a partir del 2016 es lo que ha venido desarrollando otro tiempo. La forma jurídica que se eligió en ese momento, como que era, o sea, no hubo duda de cómo era sin ánimos de lucro, era activismo feminista y era ciencia política. O sea que no hubo dudas en qué formar, en qué forma jurídica elegir para esos objetivos que se tenían. Y a lo largo del tiempo, si bien ha cambiado mucho los objetivos iniciales que se tenían, la asociación en sí no nos ha como forma jurídica estoy hablando, no nos ha impedido hacer todo lo que hemos querido hacer hasta el momento. Lo que sí es verdad que una parte del desarrollo de los objetivos de la asociación era la inclusión a grupos vulnerables y el medio ambiente, y para ello inicialmente se empezaron proyectos relacionados con estos objetivos dentro de la asociación, pero luego ya se creó una empresa de inserción. Entonces, otro tiempo tenemos una asociación que se dedica a la, como os dije, a la formación, a todo el tema de emprendimiento y de autonomía económica de la mujer, y otra línea de actuación que es la sensibilización, ¿no? O sea, dentro de estos tres ámbitos hay mucho de intervención social también por el tema de que por las metodologías con las que trabaja otro tiempo. Y a raíz de la necesidad de tener de desarrollar oportunidades para colectivos vulnerables de mujeres, se creó una empresa de inserción que trabaja con la recogida del aceite y se le da empleo a mujeres en itinerarios de inserción en situaciones de vulnerabilidad, y el aceite se usa para biodiesel. O sea, es una parte de lo que se hace con el aceite recogido. Asociación de Otro Tiempo es parte 100% de la empresa de inserción que se llama Otro Planeta, y además Otro Tiempo es parte de la cooperativa Mil Hojas, que es una cooperativa ecológica de temas de papel. Entonces, bueno, que como asociación, la forma, para resumir un poco, la forma jurídica que se ha establecido en primera instancia, como que sigue respondiendo a las necesidades que tenemos actualmente. Sí que es verdad que en términos de funcionamiento, dentro de la asociación funcionamos más como cooperativa que como asociación, ¿no? Porque la implicación de las trabajadoras dentro de la toma de decisiones es como si fuéramos una cooperativa. Y no, bueno, dejo por aquí. Genial. Pues nada, vamos con el bloque de gobernanza interna. Queríamos hacer solo una breve introducción, ¿no? La verdad que ha sido un gustazo leeros, ¿no? Y además, pues esa diversidad, ¿no? Entre asociación, cooperativa, ¿no? Y las razones diferentes, ¿no? De por qué elegir una forma jurídica, ¿no? Ahora mismo lo que queríamos era preguntaros un poquito por cómo os organizáis, y simplemente para introducir, recordamos que esto es algo que aprendí hace unos años, me encanta recalcarlo porque es como algo que yo creo que la mayoría de la gente que vive en nuestro territorio no lo sabe, pero el artículo 129 de la Constitución Española dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán
mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. O sea, que dentro de los poderes públicos tienen que promover que la gente se asocie y se organice de esta manera, ¿no? Y también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Es decir, que sean las propias trabajadoras las que sean dueñas de la empresa, que eso realmente no ocurre en casi ninguna entidad, pero en las entidades de la economía social y solidaria sí que ocurre. Entonces, claro, lo que queríamos preguntaros era cómo se hace esto de repartir los poderes dentro de las trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues os recordamos que para este bloque, como hemos excedido un poquito en el primero, tendremos unos 6 minutos cada una, y os queríamos preguntar por cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo os organizáis internamente? Si tenéis áreas o departamentos, qué comunicación interna existe, qué canales de comunicación tenéis. Algo que le suele importar mucho a la gente es quién toma qué decisiones, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas a que haya una jefa o un jefe que decide todo o por áreas, pero claro, cuando estamos en una organización horizontal, ¿quién toma cuáles decisiones? ¿Decidís todo, todas o no? ¿Algunas áreas unas y otras otras? ¿Cómo tomáis las decisiones? ¿Hacéis asambleas o hacéis otro tipo de reuniones? Y si dentro de vuestra cooperativa existen socias trabajadoras y las trabajadoras que no son socias, que eso ocurre, ¿qué papel juegan las trabajadoras que no son socias, ¿no? ¿Ellas también toman algunas decisiones o no? ¿O hay un periodo de tiempo en el que no toman decisiones? Y claro, para todo esto me imagino que tendréis quizás una herramienta de gestión interna que quizás os ayuda a gestionar todas las áreas, a cómo tomáis las decisiones, cómo reunís, cómo convocáis, ¿no? Entonces, bueno, os queríamos preguntar eso. Tendremos 6 minutos cada una y si queréis, pues empezamos con Ana de Altequio. Vale, pues bueno, intentando así como responder un poco lo que proponéis. A nivel interno, en Altequio nos organizamos por áreas. Actualmente somos 11 personas, 8 somos socias y 3 son o sea, 8 socias trabajadoras y 3 trabajadores. Entonces, nos organizamos por áreas, estas áreas son pues, de coordinación de proyectos, de gestión administrativa y económica, de comunicación y de innovación e intercooperación. Por ejemplo, la parte de intercooperación pues está la parte en la que participamos en las diferentes redes, pues en REAS, Mercado Social, en el IFACE, que es el Instituto de Facilitación y Cambio, en el Tangente Grupo Cooperativo, que para quienes no lo conocen es una cooperativa de segundo grado que engloba 12 cooperativas de la economía social y solidaria. Muchas estamos, la mayoría, en REAS y Mercado Social. Y bueno, llevamos como 15 años de intercooperación. Luego intentamos que en cada área haya 2 personas para asegurar la realización de las tareas. Aquí en general participamos todas las trabajadoras, tanto socias, trabajadoras como trabajadoras. Suele haber una persona como de coordinación del área y otra persona de apoyo. En general, la que coordina el área pues, suele ser socia y la que está de apoyo trabajadora. Y bueno, son roles rotativos en la medida de lo posible, ¿no? Porque la idea es un poco tener la experiencia de gestión de cada área. Siendo a lo mejor la de gestión administrativa y económica y la de comunicación, pues las que en general son más, un poco más difíciles de rotar, ¿no? Luego también tenemos unos roles, uno se encarga de cuidar de la visión, como timón, ¿no?, de la cooperativa. Otro rol se encarga de cuidar las formaciones que lanzamos cada año y otro rol pues, de apoyo informático. En cuanto a formas de comunicación interna, utilizamos diferentes herramientas, pues, el clásico correo electrónico. Tenemos una lista de correo de trabajadoras, tenemos diferentes canales de Telegram de trabajadoras y de socias. También realizamos videoconferencias y solemos utilizar el Zoom. Y también tenemos una aplicación, se llama Slack, que es como para generar como canales para poder trabajar temas concretos y pues
pues a lo mejor con la idea un poco de liberar un poco la bandeja de entrada, ¿no? Que a veces es complejo, que llega mucha información, pues bueno, siempre buscar herramientas que nos faciliten el mejorar la comunicación interna. El tema de videoconferencia lo usamos bastante porque aunque nuestra sede está en Madrid, luego las trabajadoras estamos repartidas un poco por todo el estado. Hay gente que estamos en Madrid, de ciudad, Madrid, Comunidad de Madrid, pero luego también en Asturias, en Andalucía. Entonces, bueno, pues para nosotros es algo como que el teletrabajo es bastante habitual, ¿no? Estamos acostumbradas. Sí que intentamos, en lo posible, en las que pueden, los jueves, ahora actualmente, porque esto ha ido cambiando. También, claro, muy importante es ir detectando qué es lo que nos puede funcionar, ¿no? En cada momento. Entonces, por ejemplo, los jueves ahora lo hemos determinado como día para ir a la oficina, ¿no? Entonces, como espacio también para vernos presencialmente, poder trabajar, comer juntas, bueno, como generar esos espacios más de encuentro físico, ¿no? Para descargar un poco todo lo virtual. También tenemos pues, unos calendarios personales que nos permiten tener una idea de dónde está cada trabajadora y luego lo ideal es tenerlo lo más actualizado posible, pues eso, pues de cara a tener que fijar fechas de reuniones, saber cuándo, quién está de vacaciones, o se ha cogido el día. En cuanto a la organización de los documentos, pues utilizamos tanto Drive como un servidor en la nube. En la toma de decisiones, pues utilizamos espacios como las asambleas, que tenemos dos al año, una en invierno y otra en verano, que tienen como un enfoque más estratégico, ¿no? Pues la evaluación de los proyectos, de las áreas, el seguimiento de acuerdos, la planificación, que intentamos que sean presenciales sobre todo en verano, ¿no? Buscamos un espacio que esté también en contacto con la naturaleza, que nos permita también tener otros momentos de cohesión y celebración. Y en estas asambleas hay una parte que es de socias y otra parte en la que estamos tanto socias trabajadoras como trabajadoras. En general, la parte de socias pues, se trabajan temas más estratégicos y en la parte de la que estamos todas pues, son también más operativos. Aunque a veces, según qué temática, pues hay como una parte informativa para las trabajadoras, pero siempre la parte de decisión corresponde a las socias, ¿no? En temas que son trascendentales para la cooperativa. Luego, a nivel operativo, tenemos reuniones de coordinación, una a la semana, en la que trabajamos coordinación interna, que sería pues, temas concretos de las áreas, y una parte de proyectos, pues, propuestas que se han presentado, propuestas que han salido, que se han rechazado, apoyo a tareas en ciertos proyectos, ¿no? Cuando alguna compañera tiene pues, su necesidad, pues ver si se puede delegar. Y también tenemos reuniones de gestión emocional, que para nosotras es una parte importante de los espacios en los grupos, y realizamos varias al año, algunas son autofacilitadas en función de la temática que se quiera trabajar, y cuando es un tema que a lo mejor no somos capaces de facilitar, buscamos a alguien externo para que pueda, ¿no?, apoyarnos en este proceso. Y también otro espacio importante es la cohesión y la celebración. Entonces tenemos nuestros momentos, pues eso, de celebrar los cumpleaños, la comida de Navidad, también generar espacios de encuentro con nuestras redes, que se llaman, que hemos empezado el año pasado, pero es un poco en la base de Altequio, ¿no? Porque Altequio es, viene de la lengua náhuatl, de México, que quiere decir el trabajo comunitario en el que cada persona aporta lo que sabe, ¿no? Que en otras culturas tienen otras acepciones, ¿no? La minca o la sendera, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos generado estos espacios de conexión con nuestro ecosistema, con nuestras redes, con las personas con las que trabajamos, clientes, alumnado, tener esos espacios, pues eso, de intercambio y de celebración, ¿no? ¿Qué más os podemos contar así? Pues eso, lo que os he comentado ya, que las socias pues, están en esa parte más de toma de decisiones más estratégicas
y las trabajadoras pues tienen esa parte también de aportar nuevas ideas, formas de hacer, ¿no? Porque a veces cuando llevas tiempo dentro de la cooperativa pierdes un poco de perspectiva. Entonces, cuando hay nuevas incorporaciones, siempre intentamos escuchar y ver qué posibilidades hay ¿no? De generar, pues, generar cambios tanto a nivel interno como en los proyectos, ¿no? Y sí, un poco así. No sé, se lo voy a pasar a Marta, a ver qué nos cuenta. Pues nada, sigo yo y bueno, explicando también cómo nos organizamos internamente. Bueno, también explicar que IDEAS, que es una organización de comercio justo, tiene como dos líneas de trabajo muy diferenciadas. Una, la comercialización de productos de comercio justo, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? De toda la cadena de suministro, y luego otra área de educación para el desarrollo, sensibilización, cooperación y compra pública ética. Entonces, tenemos estas dos áreas productivas, digamos, que producen ingresos para la cooperativa. Y luego tenemos una tercera área, que es la de administración y finanzas, que, bueno, pues que da servicio a toda la cooperativa, ¿no? Entonces, tenemos estas tres áreas de trabajo con una persona coordinadora en cada área. El área más grande es la de comercialización, porque es la que más trabajo, personas, ingresos genera. También quizá más estructura, más costes fijos, tenemos un almacén, tenemos, bueno, pues es una actividad pues bastante compleja, ¿no? En este área trabajan 8 personas y hay también 3 departamentos. El departamento de compras y relación con productores y organizaciones de producción, el departamento de logística y almacén y el departamento de ventas y atención al cliente, ¿no? Entonces, bueno, hay personas responsables para cada departamento y una persona coordinadora. Pero todas las decisiones se trabajan, digamos, de abajo arriba. Digamos, van de los departamentos al área y se trabajan por parte de todas las personas que trabajan en IDEAS, sean socias o no, porque, bueno, estos departamentos se reúnen semanalmente para ver las urgencias, para ver pues cómo va el trabajo, decisiones a tomar, y el área de comercialización, todo el equipo se reúne una vez al mes, también de forma telemática, porque también tenemos pues varias sedes. Es decir, tenemos la sede de Córdoba, tenemos la sede de Madrid, y también, bueno, pues varias personas teletrabajando en otras ciudades, ¿no? Y luego el área de educación para el desarrollo y cooperación, en la que estamos 5 personas, no tiene departamentos en sí misma, porque somos solo 5 y muchas veces las personas compartimos la ejecución de varios proyectos, pero bueno, sí tiene una persona coordinadora y sí tiene como personas referentes en las temáticas de trabajo, ¿no? Que son básicamente tres, ¿no? La educación para el desarrollo y la sensibilización, la cooperación internacional y la compra pública ética. Digamos que hay personas, por decir, más expertas en cada tema, pero tenemos una reunión semanal donde compartimos pues el trabajo, las actividades de los proyectos. Se comparte por parte de todo el equipo, porque entendemos que bueno, pues que es la riqueza de trabajar así, ¿no? Donde uno pues uno pues falla, o cuando hay cargas de trabajo repartimos las cargas, y bueno, nuestra experiencia es que el trabajo sale mejor y que, bueno, pues que esta forma de compartir, aunque siempre hay personas, ¿no? Que, bueno, pues que están más dedicadas a unas tareas, pues de momento no, pues nos está funcionando bien, ¿no? Y bueno, digamos que globalmente estas áreas y departamentos que se reúnen, digamos, de abajo arriba, para lo operativo, pues luego, digamos que informan o evalúan su trabajo y dan cuenta de los resultados digamos, al Consejo Rector, ¿no? Que es el órgano de gestión de la cooperativa, ¿no?
que su misión, digamos, que es velar porque se cumpla el plan estratégico que hemos decidido y bueno, pues se reúne también mensualmente para, pues para ver pues cómo va la organización, para ver dónde hay que reforzar el trabajo o el apoyo o si surge algún tema importante, alguna crisis, pues bueno, pues ayudar o prever, ¿no? Pues un refuerzo, ¿no? De apoyo a un área, a un departamento en concreto, ¿no? O sea, digamos que el Consejo Rector eso, también se reúne mensualmente y luego pues la cooperativa tiene su asamblea anual en junio para la aprobación de cuentas, para revisar el seguimiento del plan estratégico y también tenemos un plenario de socios, de personas socias que hacemos en febrero. En este plenario de febrero lo que hacemos es pues diseñar el plan operativo que... El plan operativo del año que, bueno, pues que se define en función de, pues de las áreas de trabajo, pero también en áreas estratégicas que tenemos pues, en cuanto a cuidados, en cuanto a la calidad del trabajo, en cuanto a la innovación, que nos hemos, digamos, en nuestro plan estratégico que se realizó hace 2 años, también con apoyo externo, pues este plan estratégico, digamos, que marca nuestro trabajo, ¿no? Marca nuestra, pues digamos, unos objetivos de trabajo que nos marcamos para, pues bueno, para nuestro funcionamiento, ¿no? Porque si no es verdad que te puedes dispersar mucho y digamos que el plan estratégico lo que hace es como ceñirnos mucho en nuestra actividad, ¿no? A nivel de comunicación, de cómo nos comunicamos y qué canales usamos, en los últimos años, digamos, sobre todo los 2 o 3 últimos años, hemos hecho mucho hincapié en mejorar la comunicación interna, porque veíamos que al tener estas dos áreas diferenciadas y también pues varios departamentos, muchas veces parecía que no sabíamos lo que hacían unas personas y lo que hacían las otras, sobre todo había mucha, a veces voy a decir conflicto, pero bueno, había ruido a lo mejor entre lo que hacían las personas que trabajaban en el área de comercialización y las que trabajábamos en el área de educación para el desarrollo y cooperación, ¿no? Entonces vimos que teníamos que mejorar nuestro canal de comunicación interna. Mejorar el conocimiento también de lo que hacemos dentro de la cooperativa, de todas las personas que, bueno, pues que trabajamos en la cooperativa, que sepamos pues toda la actividad interna, ¿no? Y todo lo que supone el trabajo que hacen también los compañeros, también para generar pues también empatía y para entender el trabajo de los demás y para eso pues también creamos un grupo de WhatsApp de todas las personas trabajadoras y socias para informar de actividades, eventos, también para celebrar, para informar y que, bueno, y que hubiera un canal también más inmediato y accesible. Pues también en el día a día, sin abusar, por supuesto, pero sí vimos esa necesidad de tener más información. También hacemos un boletín interno trimestral para informar también de todas las actividades en las que hemos participado, pues si ahora recientemente hemos estado en la Feria de Biocultura, si se ha celebrado pues el Día Mundial del Comercio Justo y las actividades en las que hemos participado, si pues a colaboradores o agentes con los que trabajamos, pues bueno, pues también pues bueno, pues hemos tenido algún proyecto en común, pues digamos, también impactos en medios y resúmenes así como del impacto en el entorno, ¿no? Para que también entendamos o personas que a lo mejor no tienen tanta, digamos, tanta comunicación hacia afuera, pues que también entiendan el impacto de nuestro trabajo, ¿no? Pues personas que a lo mejor están trabajando en el almacén, pues que también vean, ¿no?, el impacto del trabajo que tenemos, que no están tanto en las noticias, ¿no? Y bueno, pues generar más información interna, ¿no? Y sobre todo que las dos áreas, acción social y comercialización,
digamos, tuvieran también una comunicación unitaria, ¿no? Que también la comunicación de ideas hacia afuera fuera más coherente en las actividades que hacemos, ¿no? Y bueno, pues en eso sí que lo hemos reforzado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Pues a través de, pues eso, de las herramientas que os he comentado, pues también animamos a la gente a seguirnos en redes sociales, a la gente me refiero a las personas que estamos en ideas, ¿no? Porque al final es una manera también de informar y no solo de conocer nuestro trabajo de ideas directamente, sino de nuestro, pues de nuestras redes, ¿no? Pues de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de REAS, del Mercado Social, o sea que también damos voz a muchas, ¿no? También a actividades que se hacen en nuestro entorno, ¿no? Sobre la toma de decisiones, pues como he comentado, pues las operativas se toman en el área, en las áreas y en los departamentos y siempre con el marco, dentro del marco del plan estratégico, por supuesto, que ese plan estratégico se decide por parte de los de las personas socias en asamblea, pero también con un proceso de escucha a todas las personas trabajadoras. Digamos que el plan estratégico finalmente lo aprueba, se aprueba en asamblea y lo deciden las personas socias, pero sí que se hacen sesiones y se hacen trabajo con todas las personas que forman parte de ideas, no solo las personas, no solo las personas socias, ¿no? Entonces, bueno, las decisiones eso, más estratégicas, pues en, digamos, en asamblea y las operativas en cada departamento. Y bueno, pues creo que más o menos ya he contado básicamente las cosas. Creo que no se me olvida nada. Me parece que preguntabais también sobre el papel de las personas trabajadoras. Y bueno, básicamente el papel es muy abierto, es todo lo que quieran aportar en el sentido de que se facilitan reuniones de, pues, pues para pues, todas estas reuniones que os he comentado, pero también hay una reunión específica para informar a las personas trabajadoras, una reunión que hacemos solamente con ellas, para informarles de, pues, de las cuentas, del devenir de la organización, para implicarles y para animarles a ser socias. Y bueno, el papel es muy, o sea, es todo lo que quieran ellos y ellas aportar. En ese sentido, cuando entra una persona trabajadora, normalmente pues nos damos un tiempo de un año o dos para conocernos mutuamente y para ver que la relación funciona bien en ambos sentidos. Y después, a los 2 años, les invitamos a participar como socias en la cooperativa, ¿no? Porque es nuestro objetivo, ¿no? Que todas las personas que trabajan sean socias. Así que, bueno, yo creo que le puedo pasar ya el micro a Verónica. Gracias. Bueno, a ver, a mí me gustaría contaros esto, pero en vez de entrar de lleno a la descripción de la estructura, también hablar de cómo se llega a una estructura, que creo que es para los proyectos de economía social y dependiendo del tamaño de las organizaciones. Nos cuesta muchísimo más formar una estructura y sin embargo es imprescindible para poder funcionar y funcionar bien, ¿no? Entonces, al principio, cuando bueno, voy a hablar así como si fuera que todos lo hacemos así, pero bueno, es un poco desde la experiencia. Y cuando nos ponemos a hacer en los proyectos y principalmente de economía social, que tenemos capital y recursos limitados, lo que hacemos es dividir tareas, ¿no? Y entre todas, con muchas ganas, mucha energía, lo que hacemos es dividir tareas y no tenemos bien identificado una estructura de funcionamiento. Y el dividir tareas es asumir cosas que sé hacer y cosas que no sé hacer, pero son necesarias y hay que sacarlas y las vamos haciendo, ¿no? Y esta dinámica de funcionamiento al principio es muy común en las organizaciones, ¿no? No, no, la estructura que tenemos es sacar tareas, es por tareas, no por una estructura de área más organizada. Esta forma evoluciona en la medida que empezamos a tener grandes problemas
y problemas en llegar a todo y entender, y ahora si esta tarea yo no la sé hacer, ¿cómo la hago? Pero es necesario, ¿no? Empezamos a tener problemas con nosotras mismas y con el equipo. Entonces, cuando suceden estas cosas, decimos, algo acá tenemos que cambiar, ¿no? Algo tenemos que organizar de otra forma, porque sin estructura no funcionamos. Y bueno, un poco cuando, y esto es un proceso creo que natural, cuando son más pequeños los equipos, esto es más, ¿no? Sobrerecarga más a las personas. Y luego uno dice, bueno, pero si somos tan pocos, ¿cómo nos montamos una estructura que nos permita funcionar mejor? Y yo creo, por mi experiencia, el tener una estructura no tiene por qué estar relacionado con la cantidad de gente que tenemos, sino poner en orden cada ámbito necesario de la marcha de la organización. Si yo estoy haciendo en un momento determinado una tarea administrativa, estoy en administración. Y no quiere decir que porque no tengamos un equipo administrativo no exista la administración en la organización. Si estoy ejecutando técnicamente, estoy en el área técnica, ¿no? Entonces, y soy la misma persona. Entonces, muchas veces en la identificación y en poderle poner una estructura a nuestras organizaciones, el equipo con el que contamos y poder identificar esta estructura organizativa que es necesario para llevar una actividad económica es indispensable. ¿Cómo logramos? Por ejemplo, os cuento la experiencia de otro tiempo. Otro tiempo en un momento determinado y ya teniendo un tamaño lo suficientemente grande como para poder decir organizarse mejor por departamentos, empieza en ámbitos en espacios dedicados a, vamos a hacer una reflexión sobre este tema, a identificar todas las tareas que se hacen y clasificarlas. Esto pertenece a esto, ¿no? Esto pertenece a esto, esto. Entonces se hizo un mapa de todas las tareas clasificadas y luego a ese conjunto de tareas lo que se le puso fue un nombre de estructura, un nombre de estructura de funcionamiento. Independientemente, y luego si vamos a las personas que estaban dentro de estos departamentos, nos dimos cuenta que las personas no estaban directamente asociadas a un departamento. Había personas que estaban en varios departamentos y cumplían funciones diferentes. En el caso, cuando nosotros hacemos el asesoramiento a emprendimientos, a emprendedoras, ¿no? Y en el caso cuando se empiezan los emprendimientos, esto sucede mucho. La emprendedora tiene que ser de todo. No, tiene que ser cuando está pensando su proyecto y el equipo es pequeño. Tiene que ser comercial. Claro que tiene que ser comercial, hay que vender todo. Tiene que ser administrativa, tiene que ser fiscal y contable para entender algo de lo que está pasando. Tiene que tener habilidades de relaciones, comunicación y meterse en las redes. Tiene que hacer la producción, ya, no importa lo que sea un servicio, ¿no? Y pensar en cómo crear el producto o servicio que voy a ofrecer. Entonces, perdóname, Mónica, un minutito más, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, os cuento, aparte de esta parte, os cuento que, bueno, en otro tiempo, un poco los departamentos que tenemos son coordinación, es el departamento técnico, es el departamento de proyectos y contrataciones, tenemos toda la parte de administración, finanzas y laboral legal, porque lo hacemos todo, y luego tenemos comunicación y marketing, y una de las áreas más importantes son las redes y alianzas y la incidencia política. Digo más importante porque en otro tiempo tenemos así como un lema que nos gusta hacer lo que hacemos, pero si es con amigas mejor. Entonces siempre nos estamos enredando de una forma increíble con mil y unas
amigas, ¿no? Entidades amigas con las que colaboramos. Bueno, un poco para comentaros, el tema de las comunicaciones, hay, es en otro tiempo, así como tengo poquito tiempo, pero os comento que la comunicación personal es súper importante en otro tiempo, ¿no? O sea, es verdad que en los últimos años tenemos espacios virtuales de comunicación y los usamos todos, pero el juntarnos y trabajar juntas es algo muy importante y que le imprime a la asociación una característica especial. Con relación, o sea, tenía más cosas que contaros, pero bueno, como vamos a la toma de decisiones, creo que, bueno, la toma de decisiones, en otro tiempo hablamos constantemente de privilegios y poder, y eso es un elemento que está sobre la mesa. Es parte también de un elemento muy importante en todo lo que es las formaciones que se hace otro tiempo, y esto no es un tabú hablar de esto, y esto es muy importante para entender las dinámicas de tomas de decisiones y los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Entonces hay un ámbito de tomas de decisiones operativo y otro estratégico, como se contó un poco en cómo funcionan las otras entidades, la ideas y el tequio. Y bueno, a nivel operativo, la más importante son las coordinaciones semanales, que hacemos una coordinación presencial semanalmente con todo el equipo. Ahí tratamos principalmente todos los temas técnicos y de organización administrativa que están relacionados con toda la parte de técnica. Y luego tenemos quincenalmente previsto, pero esto es cuando lo necesitamos, reuniones económico-financieras. Y luego las estratégicas, tenemos dos plenarios al año, uno coincide con la Asamblea General y el otro es también un poco como ideas a principio del año para ver el plan operativo, ¿no? Y tenemos la Junta Divertida, que es la Junta de la dirección de la asociación, que es una vez al año. Y bueno, esos son los seis espacios. Bueno, y luego me falta uno deciros, que es, hacemos reuniones entre departamentos para coordinarnos, que no es necesario entre todos, sino por departamentos específicos para coordinarnos temas específicos. ¿Qué más? Y bueno, ¿qué herramientas no pueden faltar en vuestra gestión interna que os preguntaban? Y yo creo que son los cuidados, ¿no? En todos estos ámbitos, tanto en la comunicación con los espacios de tomas de decisiones, el cuidado es algo muy importante, muy presente. Así que tenemos un rol que está muy pendiente siempre de esto. Y aparte, por ejemplo, espacios informales, quedamos para contarnos la vida, ¿no? Estas cosas en el equipo queda para contarse la vida. Y luego hay un elemento muy importante que es, yo creo que también es parte de la metodología socioafectiva que utiliza otro tiempo en todo lo que realiza, que es los besos, los achuchones, el reconocimiento de ¿no? Tal vez también por los principios de solidaridad en los cuales se enmarca todos los principios del feminismo, ¿no? Pero está muy presente. Vale, ya Vero, me diste el pie para la tercera ronda de preguntas, que justo es esto, ¿no? Poner la vida en el centro, estos achuchones, estos cuidados, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de empresas donde damos vuelta a la economía, donde las personas son el centro. Entonces, les queremos preguntar, ¿no? ¿Cómo gestionan esto, los cuidados, que está tanto en los principios de la economía social solidaria, que lo evaluamos en la auditoría social, como dijo Ana al inicio? Entonces, vamos a verlo a práctico. ¿Cómo esta teoría o esto tan lindo que decimos lo llevamos a ver, cómo lo llevamos en nuestras empresas? Entonces, así un variadito de preguntas para que nos vayas contando es, ¿cuántos días y horas a la semana trabajás en vuestras empresas de media? O sea, la conciliación de la vida, ¿no? ¿Todas las personas hacen las mismas horas? ¿Las personas trabajan por objetivos o con horarios? ¿Existen mecanismos de control para este tema de la jornada laboral?
Sí, y si una persona hace horas de más, ¿cómo esto se contabiliza? ¿Se compensa? ¿Tienen métodos? Y si una persona trabajadora no está cumpliendo los objetivos, ¿cómo se procede? Y una pregunta también así, una reflexión, pero también, como sabemos, nosotras no somos máquinas, ¿no? Y tenemos circunstancias personales que nos atraviesan todos los días o nos atraviesan por un periodo de la vida, ¿no? Entonces nos impide estar, por ejemplo, al 100% en nuestro trabajo. ¿Cómo proceden estas situaciones? ¿Tienen algún tipo de protocolo? ¿Existe normativa interna? ¿Cómo se ejecuta? ¿Quién lo decide? ¿Y la situación está por fuera del protocolo? ¿Cómo se puede aplicar, ¿no? Un poco esto. Entonces, como Verónica lanzó esta primera piedra de cuidados y achuchones, invito a ir que Verónica sea la primera en responder, después Marta y después Ana, ¿vale? Hacemos la vuelta al Vale, revés. sigo para no pasarme de tiempo y no me Sí, sigo Sony un poco, 13, tengo acá las preguntas, te voy ¿no? a cortar ahí 18, 5 minutos cada una. Vamos a ser un poco más Vale, estrictas con las horas, vale, así no vale. nos retrasamos. Exacto. Bueno, nosotros nos regimos por el convenio colectivo de intervención social y tenemos una jornada de 38 horas y es eso lo que tenemos establecido. Todas las personas no hacen la misma cantidad de horas. O sea que bueno, depende, ¿no? De las necesidades de cada persona, primero, que también pueden ir variando a lo largo de la vida y también por situaciones propias de los proyectos, ¿no? Que se puede variar en las cantidades de horas en las que las personas están trabajando. Trabajamos por objetivo y con horario, y con horario, ¿no? Porque yo creo que es una mezcla de las dos. Hay periodos de tiempo que estamos por objetivos, porque necesitamos sacar adelante el trabajo, y luego sí que tenemos registros horarios y todo lo que trabajamos en algún momento que la situación lo pide, además, lo compensamos, ¿no? La forma de tener control de esto es una herramienta autogestionada, cada una va apuntando. Las horas que trabaja y en qué las está destinando. Y bueno, los saldos a favor se compensan cuando se necesitan y también cuando se pueden, ¿no? Es un poco cómo lo hacemos. ¿Qué más? Sí, hay una pregunta ahí que creo que es interesante. ¿Qué pasa si las personas no están cumpliendo con los objetivos? Bueno, lo hablamos, ¿no? Lo ponemos sobre la mesa cuando y que siempre existe, o sea, y existen los espacios para pedirnos ayuda. No estoy llegando, no, ¿qué hacemos? No puedo sola, ¿qué hacemos? ¿No? Y las decisiones en todo esto, en esas reuniones de coordinación semanal, son donde se toman decisiones en conjunto de cómo abordamos esas situaciones, de no llegar a los objetivos a nivel individual y los encontramos soluciones entre todas. Y creo que ya está muy, muy rápido con relación a esto, ¿no? Y bueno, luego, no sé. A ver, Romy, ¿que me falta algo de lo que teníamos que responder? ¿O era un poco esto? Sí, porque No, la igual otra si es querés, cómo se como hay procede. otra, ¿Sí? sí, si quiere encontrar algún proceso más particular, si no, hay otra pregunta que también abordaremos un poco más este tema y Vale. aprovechamos estos minutos de más. Marta. Vale. Pues bueno, nosotros el horario es diferente según las personas y según los puestos de trabajo. Normalmente casi todo el mundo estamos a 40 horas, pero bueno, hay personas que están a 35 porque lo han decidido así por circunstancias personales y bueno, hay ahora mismo solo una persona que está hasta a 20 horas, ¿no? Porque se acaba de incorporar, es un puesto nuevo de trabajo. Para las personas que están a menos horas, de 35 o 20 en este caso, damos la posibilidad de estrechar la jornada para, pues de lunes a jueves, por ejemplo, para que no tengan que estar en la oficina o no tengan que desplazarse pues de lunes a viernes, ¿no? O sea, hay bastante flexibilidad en el tema de los cuidados. Lo que hemos intentado es dar mucha flexibilidad horaria y adaptar el horario a cada persona, siempre cumpliendo
bueno, pues cumpliendo con el trabajo y cumpliendo con los objetivos que nos planteamos, pero sí que se ha ido adaptando mucho en los últimos tiempos para que las personas tengan pues mayor conciliación personal y que, bueno, pues que estén más, digamos, más contentas en ideas, ¿no? Porque al final la flexibilidad horaria, pues bueno, pues te da tiempo para muchas otras cosas que son muy importantes, y esto lo estamos flexibilizando mucho. Sí es verdad que tenemos, o sea, que todo el mundo sabe o tiene estipulado un horario, pero bueno, no estamos midiendo o no estamos controlando la entrada y la salida, a excepción de, bueno, pues de trabajos más presenciales como el almacén, pero también por un tema de la propia actividad, pues de entradas de mercancías, de, bueno, pues tiene sentido, y también pues atención al cliente, ¿no? Que, bueno, pues que tiene unos horarios de atención al cliente y bueno, también las personas que visitan las tiendas, que hacen una actividad comercial, pues bueno, pues también ahí es verdad que disfrutan menos de esta flexibilidad laboral porque, bueno, pues viajan mucho, visitan clientes por toda España y, bueno, pues ahí pues sabemos lo que es, pues el cansancio de, ¿no?, de estar fuera de casa y de viajar. Y, bueno, pues en ese sentido lo que hemos intentado para las personas comerciales es compensar ese tiempo que están fuera de casa con más días de vacaciones, ¿no? Digamos que se contabiliza los días que duermen fuera de casa. Tenemos una herramienta para contabilizarlo, digamos, en tiempo, y al final de año pues se les da más días, ¿no?, de disposición para compensar ese esfuerzo, ¿no?, que hacen por la cooperativa, ¿no?, al final. Y si tenemos objetivos marcados para prácticamente, bueno, para sobre todo para el tema comercial, porque es verdad que es como más fácil de medir, porque bueno, al final son más números, pues tenemos que llegar a tal objetivo de ventas, tenemos que bajar el coste de transporte nacional para que no suba, pues para que no suban tanto, pues, o para que no disminuya el margen comercial, o tenemos que intentar mantener y cuidar pues la cartera de clientes, llamadas de teléfono, en fin, sí que tenemos bastantes indicadores para cada puesto de trabajo. Por ejemplo, en el almacén hay un objetivo de incidencias, por supuesto los comerciales tienen objetivos de ventas, bueno, ahí atención al cliente también tiene, pues hacemos una encuesta de calidad con los clientes, en fin, intentamos tener objetivos para medir y para que no, bueno, para que no disminuya mucho la parte de ingresos, porque al final cuesta mucho esfuerzo, ¿no?, mantener los ingresos de la cooperativa, y si no tenemos esas medidas de control, pues es verdad que es difícil, ¿no?, de llegar a final de año, ¿no? En el área de acción social y cooperación los objetivos son pues también por proyectos, pues intentamos entre todo el equipo medir a cuántos proyectos podemos presentarnos, qué otras tareas o qué otras actividades podríamos realizar, como formaciones, como encuentros. Es verdad que es menos estricto que en el área comercial, pero sí que trabajamos mucho de manera conjunta, pues dónde deberíamos llegar o qué nos planteamos como área, ¿no? Luego la revisión de estos objetivos pues se hace también de manera más o menos semestral, y se hace una reunión con las personas que forman los equipos para ver pues cómo están, se hace una reunión una vez al año con cada persona, pues un poco más como para ver cómo se sienten dentro del equipo, cómo se encuentran en la organización, qué expectativas tienen pues también igual de crecimiento laboral dentro del trabajo, en qué les podemos ayudar de alguna manera, pues a nivel de formación o a nivel de cargas de trabajo. Bueno, intentamos cuidar de esta manera cómo está cada persona, y sobre todo también en las tareas de trabajo, en las reuniones de trabajo, ¿no? Donde siempre, pues como comentábamos en el punto anterior, pues se da ese espacio para contar cómo estamos, y si hay personas que tienen más sobrecarga, pues intentar repartirlas, ¿no? Las horas de más se contabilizan si son en fines de semana
y festivos, porque, bueno, entre semana normalmente no hacemos, a ver, la verdad que normalmente no hacemos más horas, salvo en momentos puntuales de, pues, presentación de proyectos o de mucho trabajo porque llega, pues, una importación, hay que hacer chequear una mercancía, momentos así del año más puntuales que bueno, pues que se registran las horas y se compensan, ¿no? Sobre todo en la parte, pues, comercial. Y en la parte de proyectos donde tenemos estos eventos o actividades de sensibilización, pues si es fuera de horario se compensan también. Los domingos además se compensan con un día y medio. Y bueno, cuando no se cumplen los objetivos, realmente se trabaja internamente en estos espacios, en estas reuniones de trabajo. Se ve por qué, se intenta ver por qué no se ha conseguido, si es una cosa muy, pues, que se nos escapa de nuestro control, como puede ser, por ejemplo, un objetivo de ventas, que tú te puedes poner un objetivo de ventas, pero luego el mercado, o bueno, surgen, ¿no? Pues surgen cosas que no puedes tampoco controlar. Y ahí, bueno, pues se revisan los objetivos. Trimestralmente sí que se hace una, bueno, mensualmente se hace una evaluación de objetivos de ventas y sí que se hace un seguimiento muy pormenorizado. Pero bueno, se van revisando conjuntamente y se va viendo si es algo como más ajeno a nuestra, ¿no? A nuestro, bueno, a las herramientas que tenemos, o bueno, es algo que podemos, ¿no? Como mejorar entre todos, repartiendo las cargas y viendo cómo lo podemos hacer, ¿no? Porque sí que, bueno, sí que los objetivos están, pero no son, digamos que hay también como muchos momentos y mucha flexibilidad para abordarlos, tratarlos conjuntamente y ver cuáles son los problemas para no llegar a ellos, ¿no? Así que bueno, Ana de Altequio, si quieres puedes continuar. Vale, pues en Altequio en general trabajamos de lunes a viernes, aunque algunos proyectos requieren ser ejecutados en fin de semana. La jornada completa trabajamos en torno a 39 horas a la semana para trabajadoras y 37 y media horas a la semana para socias. Hay diversidad de jornada entre las trabajadoras y socias trabajadoras y según decisión de circunstancias personales. Hay gente que está jornada completa, media jornada o jornada parcial. En general trabajamos por horarios, realizando las tareas asociadas a los objetivos de los diferentes proyectos y tenemos flexibilidad para adaptar la jornada laboral a la conciliación de la vida personal. Y sí que intentamos estar disponibles en un cierto horario, ¿no? Dentro del día para, pues eso, cuando si se necesita, pues eso, estar presente para una reunión, para una consulta, bueno, según los proyectos, ¿no? Y según la jornada. Como mecanismo de control, tenemos un Excel, que es como un gestor de horas anual, donde vamos anotando las horas que realizamos cada día. Eso nos permite tener, pues, un poco de control horario, ver que, si se echan horas de más, de menos. Y bueno, la idea es rellenarlo cada día. Es algo que tenemos desde el inicio de la cooperativa y creo que hemos mejorado muchísimo. O sea, que era como una herramienta que a veces nos costaba mucho rellenar y seguir, pero creo que a medida que ha pasado el tiempo hemos hecho mejoras y creo que cada vez lo tenemos como más integrado. Además del tema del control de horas, lo que tenemos son otras pestañas, pues con el presupuesto anual, los ingresos, los gastos, hacemos el seguimiento de las propuestas que presentamos, el seguimiento de los proyectos que están aprobados, también el seguimiento de la carga productiva y reproductiva, ¿no? La carga productiva relacionada con los proyectos que generan ingresos y la parte reproductiva que es de sostenimiento de la cooperativa, que es relacionado con las áreas, ¿no? De organización interna. Y es una herramienta que nos ayuda mucho a evaluar, ¿no? Pues comprobar si la rentabilidad de los proyectos, si estamos cubriendo la carga laboral, si tenemos que compensar horas de más, si hay que hacer algún reajuste. Y luego además también tenemos otro gestor que es de presupuestos,
y de cobros, clientes, y que bueno, que es algo como más reciente que hemos incorporado apenas unos años. Bueno, pues ahí siempre intentando como gestionar mucho mejor toda esta parte, ¿no? De proyectos, que a veces es complejo, ¿no? Cuando nosotros en general tenemos mucha cantidad de proyectos y muy diferentes. Y con el tema de las horas de más, es algo que también hemos ido mejorando. O sea, en los primeros años de la cooperativa echábamos muchas horas y era muy difícil de compensar, pero actualmente tratamos de cuidarlo y dar seguimiento. Y desde el área de coordinación de proyectos se encarga de dar avisos de cuando vemos que se van acumulando muchas horas, ¿no? Y de avisar a la trabajadora y, bueno, que tratar de que se compense pues tomándose días libres, bueno, gestionando un poco, ¿no? Pues, por ejemplo, si corres el fin de semana o tienes un viaje muy largo, pues intentar tomarte el día libre el lunes o trabajar menos horas durante las siguientes semanas y que evitar que se vaya acumulando, ¿no? Porque luego si eso se acumula al final del año, pues no es muy viable el poderlo compensar. Luego, si vemos que alguna trabajadora no está llegando, ¿no? A cumplir objetivos o a realizar tareas, pues se mantiene una reunión con esa persona para detectar los motivos y luego pues proceder a buscar propuestas para dar solución. Siempre como una comunicación fluida y, ¿no? Y continua de ver los motivos. Y luego, pues si hay alguna circunstancia personal, ¿no? Se detecta que por enfermedad, por cuidado de personas dependientes, pues eso, generamos ese espacio de escucha y tratamos de dar solución colectiva. Pues si la trabajadora puede delegar tareas de sus proyectos o se puede renegociar con el cliente, o sí, puede ser sustituida por alguna otra compañera, ¿no? Pero sí que intentamos siempre ese espacio de cuidado tenerlo muy presente. Perfecto. Pues qué gustazo escucharos con todas estas ideas, ¿no? Que estamos esperando que sirvan de inspiración. Y nada, vamos con los pequeños bloques que son un poquito más cortos, más directos. Vamos a empezar el bloque de diversidad. Y bueno, pues este bloque viene un poco porque las entidades clásicas de la economía hegemónica. Muchas veces pasa que se apropian de los movimientos sociales, ¿no? Y vemos ahí, pues, greenwashings, vemos pinkwashings también, ¿no? Pues llega el orgullo y vemos, pues, a todas estas empresas clásicas utilizando el movimiento social de lucha por los derechos LGTBIQ+, pues ahí en todas sus escaparates, todas love is love, todas quieren apuntarse el tanto, ¿no? Pero luego pues vemos muchas veces que pues muchas de estas entidades tienen trabajos, por ejemplo, de cara al público y no vemos que haya una contratación específica de colectivos que son minorías. De hecho, por ejemplo, el colectivo trans en nuestro territorio es un colectivo que está muy invisibilizado, que ocupa puestos de trabajo no visibles, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos ver a ver si dentro de nuestra forma nueva de economía pues tenemos una gestión de la diversidad diferente, ¿no? O si todavía pues es un tema que tenemos pendiente, ¿no? En la economía social y solidaria. Entonces, os queríamos preguntar por qué criterios de selección se utilizan para nuevos puestos de trabajo, si quizás tenéis un sesgo para las minorías, si tenéis políticas específicas para fomentar la diversidad dentro de la plantilla y el empleo de colectivos que tradicionalmente tienen menor empleabilidad, ya hemos mencionado uno, cuáles son esos colectivos, ¿no? Y si aún no tenéis esos criterios específicos, ¿qué creéis que se podría hacer, ¿no? Si estáis quizás trabajándolo de cara al corto o medio plazo. Tenéis cada una 2 minutos, o sea que es un poquito más corto. Y nada, si queréis empezamos con Ana de Altequio. Y vamos transitando a Marta y a Verónica. Muchas gracias. Vale, pues hasta la fecha en Altequio, en la cooperativa, somos mayoría mujeres y con representación migrante. Pero digamos que en principio, en nuestra historia así de cooperativa, bueno, no solemos hacer incorporaciones
numerosas en nuestro equipo, ¿no? O sea, actualmente somos 11 personas y más o menos en los últimos años hemos tenido incorporaciones una al año. Digamos que nuestras incorporaciones se caracterizan porque tratamos de cuidarlas, ya que somos conscientes de que lleva tiempo hasta que la persona conoce la complejidad de la cooperativa en cuanto al funcionamiento, el ritmo de trabajo, la organización, etc. Y por nuestra experiencia, las incorporaciones han sido porque había un vínculo previo, personal o de proyectos en los que hemos colaborado, o porque se ha buscado un perfil concreto para cubrir una necesidad concreta de la cooperativa. Por ejemplo, el tema de la comunicación. Al inicio pues, lo asumía una persona de la cooperativa sin formación específica, o sea, era un poco ir haciendo y aprendiendo la marcha, pero cuando hemos tenido la oportunidad, ¿no? Hemos detectado que ese era como algo que teníamos que mejorar, pues hemos buscado, pues hemos hecho como una selección, ¿no? De persona, de comunicación, estrategia, y ahí sí que, pues bueno, ha sido como búsqueda en concreto. Pero es verdad que no lo tenemos como trabajado. Somos conscientes de que es un aspecto que tenemos pendiente de trabajar y hay debates relacionados y que tenemos también pendientes más abordar más en profundidad, porque sí es verdad que en nuestros proyectos el tema de la diversidad sí lo tenemos presente en muchos de estos proyectos donde algunos de los clientes o destinatarias son colectivo LGTBQ+, migrantes, inclusión con temas de autismo. Pero es verdad que a nivel de inclusión e incorporación en nuestra cooperativa eso todavía no lo tenemos como hablado y nos ha dado como de forma natural en el sentido de como cubrir esa demanda que necesitamos, ¿no? de nuestro equipo. Pero sí que es cierto que es algo que somos conscientes y que sí que nos gustaría como abordar de alguna forma, ¿no? Entonces, abiertas a que, ¿no? dentro de la economía social se den estas reflexiones y que cada vez podamos ser más diversas, ¿no? y que sea el reflejo de lo que también promulgamos y que queremos, ¿no? incorporar y promover, ¿no? que haya más diversidad en los equipos a todos los niveles, ¿no? Pues pasamos entonces a Marta. Bueno, nosotros la verdad que no lo tenemos trabajado tampoco en lo que es pues la incorporación de estos colectivos, porque creo que la selección de personal o de entrada de personas nuevas e incluso también de retención del talento, pues es algo que lo tenemos muy débil, ¿no? En ideas, ¿no? Normalmente en los últimos años cuando hemos incorporado a personas al equipo es porque una persona de dentro se ha ido. O sea, no estamos generando tampoco un crecimiento en la cooperativa que nos permita o que nos dé la oportunidad de incorporar a gente nueva en el proyecto, ¿no? Estamos, digamos, pues desde hace un tiempo, ¿no? Pues manteniendo nuestra actividad, pero no estamos creciendo, ¿no? Entonces, cuando una persona, pues por motivos personales, porque adquiere otro empleo, porque decide dar otro rumbo a su vida, pues deja la cooperativa, pues sí, claro, incorporamos, buscamos, hacemos esa selección, pero siempre con un poco de urgencia, ¿no? Digamos que no somos expertas en selección de personal, es algo que además nos genera pues siempre un poco de ansiedad, ¿no? Buscar a alguien, incorporarlo, hacerle una entrevista de trabajo, ¿no? Como esta cosa que te pones en el papel de, ¿no? de evaluador o de seleccionadora y claro, pues nos vamos, pues es verdad que a lo clásico, ¿no? Que es al final a un currículum, a la experiencia, a tener en cuenta sobre todo lo que sí que hacemos es, bueno, pues tener en cuenta pues sus motivaciones para el puesto, si conoce la economía solidaria, el comercio justo, o sea, digamos que intentamos
en los criterios de selección sí que sí intentamos buscar a perfiles que bueno, pues que conozcan la economía solidaria, que sean personas pues que sean coherentes con nuestros criterios, ¿no? Que hayan tenido alguna experiencia pues de trabajo también en entidades del tercer sector, voluntariado. Pues incluimos alguna pregunta en la entrevista, ¿no? Para ver si realmente, ¿no? Pues tiene interiorizados algunos conceptos, pero no tenemos unos criterios específicos ni recogidos. También es algo que bueno, pues que sí que alguna vez lo hemos pensado, ¿no? Cómo incorporar a estos colectivos para tener pues una empresa más diversa, aunque somos en ideas somos todos muy, es verdad que somos todos muy diferentes. Pero bueno, no lo tenemos recogido, es algo que tendríamos que trabajar también. Pues Verónica, si quieres. Bueno, en otro tiempo, dentro del marco de normativas y protocolos, tenemos un código ético de base. Y en el código ético tenemos una cierta conjunto de principios y valores. Y dentro de los valores, que estos luego se repiten en varios de los de la parte de protocolos y de la parte de documentos que hemos generado, es el de la equidad, la diversidad, la solidaridad, ¿no? Dentro de la diversidad, como que un motivo principal de tener como valor la diversidad es el pluralismo en todo sentido, y es algo que nos mueve, ¿no? Tener esta visión. Y como que podemos, en términos de diversidad, podemos tener como que tres conceptos, ¿no? Igualdad, equidad e interseccionalidad, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando de igualdad, estamos hablando de un concepto muy interesante. Cuando estamos hablando de equidad, a ese concepto le agregamos otros elementos para que enriquecen el término de igualdad. Y cuando hablamos de interseccionalidad, estamos abarcando muchísimo más, ¿no? Y estos tres elementos están muy presentes en todas las formas de hacer, y la interseccionalidad es un valor para otro tiempo. Entonces, vamos, que se refleja en todo, ¿no? Tanto internamente como en los proyectos en los que se realiza. Muchas veces el trabajar con diversidad nos motiva muchísimo, ¿no? Entonces abordamos también muchos proyectos que abarquen, o sea, no solamente internamente, o sea, también, ¿no? La empresa de inserción surgió por esta motivación de dar cabida a más diversidad, y internamente la tenemos muy presente, y también en nuestro trabajo, ¿no? En la elección de lo que queremos hacer. Perfecto, vale, pues y muchísimas para seguir, gracias. Sí, y para seguir un poco esto de que hablamos, ¿no? De la contratación, de la equidad, como hablábamos en los equipos, nos gustaría profundizar un poquito, así una pincelada y 2 minutos cada una como mucho, es si existen protocolos de contratación feminista, o sea, al momento de contratar, porque todas tenemos que salir a contratar personas, si tenéis algún tipo de criterios en esta acción. Y la parte candente también, ¿en qué se basa la estructura de los sueldos, ¿no? ¿Existen diferencias salariales? Son bastante concretas y concisas las preguntas, así que voy a empezar por Marta, que no ha empezado ninguna ronda de preguntas. Marta, Vero y Ana, ¿vale? 2 minutos cada una, así llegamos con los tiempos. Vale, pues a ver, tampoco tenemos un protocolo de contratación feminista por escrito, o sea, no lo tengo redactado, pero sí es verdad que intentamos tener una perspectiva feminista en la contratación de manera transversal, desde que sacamos la oferta a la hora de escribirla, pues de una manera neutra y evitando sesgos de género, a también la selección de los currículums, a la hora, pues bueno, pues miramos a ver si pues ha incluido un lenguaje inclusivo, cómo se dirige, ¿no? También a la empresa, ¿no? Eso también ya puede ser un motivo de no, bueno, pues igual de exclusión, ¿no? Si nos parece, ¿no? Que la carta de motivación, pues bueno, no,
no incluye ciertos criterios, ¿no? Y luego, pues a la hora de hacer las entrevistas, pues bueno, preguntamos si han hecho formaciones en temas de equidad de género, preguntamos si conocen el comercio justo y el impacto en la vida de las mujeres productoras, un poco para ver también cómo conocer si esa persona pues conoce un poco más nuestro trabajo o qué opina, ¿no? Del impacto, ¿no? Del comercio justo, ¿no? En la vida de los productores y en particular de las mujeres, o bueno, también si han realizado algún voluntariado o han participado en organizaciones de economía solidaria, ¿no? Y luego, pues también a veces preguntamos en las entrevistas directamente, ¿no? Pues cómo incorporaría al trabajo, si tiene alguna propuesta para mejorar todo el tema de cuidados, un poco para también, un poco como más de manera, para conocer un poco más a la persona, ¿no? Y para ver si tiene, ¿no? Si tiene esta sensibilidad, ¿no? Hacia los temas feministas. Es la manera en la que intentamos incorporarlo. Y los sueldos, que preguntabas también, ¿cómo se estructuran los sueldos? Si existen diferencias salariales. Sí que existe una pequeña diferencia salarial entre personas socias y personas trabajadoras. Cuando te incorporas a ideas como persona socia, pues sí que tienes un incremento salarial. Antes del 2008, de la crisis del 2008, era bastante, bastante mayor para también facilitar el aporte del capital social y también pues para motivar a las personas a que se hicieran socias, pero bueno, es verdad que esa diferencia se ha ido reduciendo. Luego también tenemos una diferencia salarial entre las personas que viven en Madrid y las personas que viven en Córdoba de un 16%, de las personas que viven en Madrid cobran un 16% más, y luego también hay algunas diferencias salariales dependiendo si la persona pues coordina un área o tiene personal a su cargo o bueno, un poco dependiendo también de las cargas del trabajo, ¿no? Luego también como complemento salarial tenemos los trienios, que bueno, pues cada trienio tenemos un incremento salarial de un 5% con un máximo de 5 trienios. Y bueno, pues con todas estas diferencias, al final, entre una persona que empieza a trabajar en ideas y como persona trabajadora y una persona pues que tiene los 5 trienios y a lo mejor está en un puesto de coordinación, la diferencia no llega a 1 a 2, como máximo es de 1 a 2 la diferencia salarial. Pues yo, ¿no, Marta? Sí, vale. En otro tiempo todo el tema de la definición de los perfiles y de las ofertas laborales están, por supuesto, impregnadas de todo lo que es la perspectiva de género y así se reflejan, ¿no? Y es verdad que sí que hay la necesidad de que el equipo que tenga conocimientos y funcione en base al feminismo, porque es nuestro ámbito de actuación. Por lo tanto, como que hay dos partes aquí donde está intrínsecamente relacionado el feminismo con nuestra forma de ser y actuar, ¿no? Entonces es un elemento presente, tanto en la forma en que se formulan las selecciones de las ofertas y las selecciones de personal, pero además las personas que compartimos el proyecto somos feministas. Y por el lado de las retribuciones, otro tiempo, actualmente se da que todas tenemos la misma categoría profesional y nos regimos por el convenio colectivo y todas ganamos lo mismo. El sueldo base de todas es exactamente el mismo
Y luego hay partidas variables que pueden variar según el mes, porque nocturnidad, permanencia, y es lo que hace la diferencia, y también la jornada que esté desempeñando cada una. Y luego sí que hay dos tipos, y la antigüedad también es un elemento que está dentro de las diferencias que luego aparecen en las nóminas. Y luego hay dos conceptos que son el de coordinación y el de responsabilidad, que ese también es lo que, pero bueno, son no marcan muchísima diferencia en lo que son. Y el sueldo base es de todas iguales. Vale, pues en cuanto a nosotras, en relación al protocolo de contratación, no tenemos uno específico por escrito, pero sí que intentamos tener una perspectiva feminista, pues como lo que comentaba un poco Marta, ¿no? Pues observamos en la carta de motivación, en el currículum, utilizando un lenguaje inclusivo, tema del género. También durante las entrevistas, pues con la posible persona a incorporar, se pregunta por su experiencia en movimientos y organizaciones sociales y ecologistas, su perspectiva ecofeminista y ver si al final pues, tiene sensibilidad, ¿no? Hacia criterios feministas. Y en cuanto a los sueldos, todas cobramos el mismo salario bruto en función de la jornada. Y hay diferencias salariales entre trabajadoras y socias trabajadoras. Pues esto está relacionado con la mayor responsabilidad que asumes cuando eres socia trabajadora. Y también tenemos complementos salariales que tienen en cuenta pues la antigüedad dentro de la cooperativa, si estás coordinando proyectos, la disponibilidad de fines de semana. Y bueno, pues todo esto influye al final en lo que cobras a final de mes. Nada, ¿te das vos? Oh, vale, sí. Perfecto. Pues seguimos entonces con ya casi el penúltimo bloque, que es el de conciliación y corresponsabilidad. Y bueno, queríamos saber qué medidas de conciliación de la vida laboral y personal tiene cada trabajadora. Si tenéis también, que habéis mencionado ya un poquito los espacios de cuidado emocional, pero bueno, por saber si tenéis medidas de atención emocional, si hay permisos remunerados de maternidad y paternidad que amplían los que ya están contemplados por la ley, y si además tenéis, que esto es bastante común en las otras sesiones de entresijos han salido, permisos remunerados por motivo de cuidados de familia extensa, que no tienen por qué tener lazos de consanguinidad, cuidados de vecinas o de amigas, que sean urgentes y también que puedan no ser urgentes, ¿no? Marta, Ana, Ibero. Vale, gracias. Bueno, nosotras, a ver, de medidas de conciliación de vida laboral y personal, la verdad que yo creo que la más importante ahora es la del horario, la flexibilidad del horario. Es verdad que cada persona está ajustando su horario a, pues eso, a sus necesidades también personales. O sea, hay gente que tiene un horario de 7 a 3, hay personas que trabajan de 9 a 6 con un parón para comer. O sea, la verdad que es bastante personalizado. Ya digo, exceptuando el trabajo de almacén, pero que incluso en el trabajo de almacén se ha cambiado mucho en los últimos años, también atendiendo a las peticiones de las personas que trabajan en el almacén, ¿no? Porque han querido, pues eso, salir antes del trabajo y tener pues esta oportunidad de tener más vida familiar y personal y se ajusta todo lo que se puede, ¿no? Y bueno, esa es como la medida así como más, yo creo que más importante, la del horario. También es verdad que tenemos 27 días laborales de vacaciones al año y que las horas de trabajo de más se compensan pues con más días de vacaciones, aunque bueno, pues también co coordinando que todo
bueno, que se cumpla el servicio al cliente, que todo, bueno, que la actividad se tiene que cumplir, por supuesto, ¿no? Porque a veces nos lo hemos visto, ¿no? Como ese equilibrio entre las demandas personales y también, bueno, pues que pues con la actividad de la propia cooperativa, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que en los últimos años se ha flexibilizado mucho. También yo creo que a raíz de la pandemia y la necesidad del teletrabajo y de, bueno, pues un poco esta dispersión geográfica que hemos tenido también algunos miembros de Ideas, pues ha demostrado que se podía trabajar de otra manera, que no hacía falta tanta presencialidad, que había que trabajar más con confianza y bueno, pues de otra manera, y eso ha provocado pues que haya habido muchos cambios en ese sentido, ¿no? Luego, a nivel emocional, sí que es verdad que estamos prestando más atención en los últimos años a bueno, pues cómo estamos dentro del equipo, cómo nos sentimos. Hemos realizado formaciones dentro de Ideas con gente, ¿no?, externa, o hemos tenido facilitaciones para cuando ha habido algún conflicto interno, o cuando hemos tenido que gestionar alguna asamblea más complicada porque había que hacer algún plan estratégico, algún cambio de estrategia. Pues ahí sí que estamos atendiendo más a lo emocional. Hemos hecho hasta una, pues también hicimos una hace poco, pues una terapia de grupo, ¿no?, con una psicóloga, ¿no?, atendiendo más a la parte de cómo nos sentíamos. Y un poco con esa oportunidad de escucharnos, ¿no?, y de darnos esa oportunidad de, ¿no?, de hablar más desde lo emocional. Y ahí sí que, bueno, pues hemos trabajado más, sobre todo también por la parte de formación en comunicación no violenta. Bueno, son cosas que vamos aprendiendo. Es verdad que son, ¿no?, trabajos que estamos en formación, vamos, digamos, ¿no?, y que bueno, pues que siempre lo tenemos como muy presente para seguir formándonos y tenerlo muy, muy en cuenta. Luego, como herramienta así muy concreta, ya para terminar, sí que tenemos un cuestionario semanal. Además de todos estos espacios de encuentro, tenemos un cuestionario semanal que, nada, que pregunta cómo te sientes y marcar el nivel de estrés, para detectar si hay algún caso así como, ¿no?, pues de alguna persona que esté muy, bueno, pues con mucha sobrecarga de trabajo, que se encuentre mal, para también detectarlo y bueno, pues en el caso de que pues recurrentemente una persona pues marque un nivel, sea muy alto, pues se hace una reunión con esa persona y se habla en el consejo rector o con la coordinadora del área. Esto es como una herramienta reciente y también nos está funcionando. Así que bueno, le paso la palabra a Verónica, creo que era, ¿no? Gracias. Bueno, en otro tiempo tenemos un plan de conciliación de la vida familiar y laboral, y también tenemos algunas extensiones a los beneficios del convenio laboral, que son algunos días más de vacaciones y la flexibilidad en los permisos remunerados, que por ejemplo, ¿no?, de la pregunta esa, si tiene que ser la consanguinidad o no. Hay flexibilidad en cuanto al uso de lo que establece el convenio en ese sentido, y más horarios, más días de vacaciones que lo que establece el convenio. Y luego, con relación al plan de conciliación de la vida familiar y laboral, tenemos, bueno, principalmente, Lo que tenemos ahí acordado son los horarios flexibles y adaptados a la situación de vida. Es verdad que algunas veces, cuando hay que ir a hacer una formación, es el horario que hay, pero en general lo que hay es una flexibilidad muy grande en temas de horario laboral. Luego tenemos el teletrabajo, que esto también está instaurado en la forma de trabajar en la empresa. Es verdad que nos gusta estar presencialmente y tratamos de estar por lo menos 2 días en la oficina y coincidir los lunes que hacemos la coordinación presencial las más posibles. Tenemos la posibilidad de asistencia al puesto de trabajo con personas dependientes, o sea, si estás criando y un día
que llegar el niño a trabajar, pues se puede. Facilitamos también los periodos sin empleo y sin remuneración de vacaciones más extensas. O sea, si necesitas los 3 meses porque tienes que cuidar, pues los puedes coger. Son sin remuneración. Luego el cambio de las horas, ¿no? Las horas acumuladas, usarlas como vacaciones. Y luego tenemos la suerte de tener una compañera abogada laboralista y que trabajó muchos años en el ámbito sindical, que tiene el rol de informarnos constantemente de los nuevos beneficios o derechos que tenemos, y eso está también, ¿no? Como parte del plan de conciliación, de tener reconocimiento de todos los derechos nuevos o normativas que van saliendo en el ámbito laboral. Y eso es un poco para resumir. Y vale, muchas sobre gracias. Los espacios. Ah, perdón. Perdón, sobre, si me sí, sí, sobre sí, los sí. espacios emocional, de gestión emocional, pues las coordinaciones semanales tienen el espacio semanalmente para compartir. Y es verdad que es parte de la cultura del equipo que cada una tiene herramientas propias, individuales, para realizar esto, ¿no? Y esto es sumamente importante cuando estamos hablando de gestión emocional. Muchas veces los problemas o los conflictos se generan porque las personas les faltan herramientas para, o sea, no solamente que exista el espacio, sino el poder hablar de esto, identificarlo y hablarlo. Y entonces es, por supuesto que hay conflictos, por supuesto que son inherentes a nuestro ámbito y ¿no? De trabajo, de personas, pero también trabajar con personas que tienen herramientas personales para gestionar, decir, plantear, nombrar lo que le está pasando es algo muy bueno. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Siempre de esto sacamos como bastante chicha, que es un tema que nos atraviesa todos los días, no importa la forma jurídica, pero sigue haciendo esto de la economía social y solidaria, ¿no? Estos debates internos de la gestión, digamos, salarios y cómo conciliar la vida, ¿no? Que tanto vamos por la bandera ahí. Y para terminar el último bloque, así nos dan 5 minutos, aunque sea de margen, de abrir un micro. Sí, Ana. Romina, sí, creo que falto yo y cuento un poquito. Ah, perdón, perdón, nada, mala no mía, te perdón. Preocupes. Así vamos, nada, perdón. Coincido con bastantes cosas que han dicho las compis. Por ejemplo, bueno, todo lo que hemos hecho de mejoras de conciliación, etcétera, está influenciado por lo que nos ha ido ocurriendo en la vida de la cooperativa. Entonces, a partir de ahí hemos ido como incorporando cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la maternidad, pues cuando ha dado la ocasión, pues hemos visto, pues, ¿no? Cómo poder hacer ahí mejoras. Por ejemplo, hemos establecido 6 meses, ¿no? De maternidad, como mejorando las condiciones del convenio. Actualmente tenemos una experiencia de excedencia de una persona en un año, que eso no había ocurrido antes, pues ahora la tenemos. Entonces, pues vamos aprendiendo, ¿no? Con lo que nos va sucediendo. Con el tema del teletrabajo, pues nos pasa un poco como comentaba Marta, que por nuestra dispersión geográfica es algo que lo tenemos incorporado, incluso antes de que ocurriera la pandemia de la COVID, y ya teníamos como esta parte un poco desarrollada. Y es importante la confianza, ¿no? Que esté presente, y tratamos de que cada trabajadora pueda organizar su tiempo, estar disponible en ciertos momentos centrales del día. Y el tema es, si tenemos que atender a personas dependientes u otro aspecto personal de la vida, pues eso, y no podemos asistir, pues informar a través de los canales de comunicación internos. Y bueno, y lo que hemos comentado, que en Altequio tenemos reuniones de gestión emocional periódicas, pues para conocer cómo estamos a nivel personal, en la cooperativa, y esto nos sirve de termómetro para ver en conjunto si hay necesidades específicas de trabajar algún tema, tener estrés, ansiedad, gestión del tiempo, situación con algún cliente, con algún proyecto, algún tema personal, y determinar si necesitamos una facilitación externa. Por ejemplo, hace poco hemos vuelto a tener la evaluación de riesgos psicosociales que propone SEPRA, que es nuestra
gestora de prevención de riesgos laborales, y que nos ayuda a detectar qué aspectos tenemos favorables y cuáles hay que mejorar. Pues, por ejemplo, en la última evaluación nos ha salido que tenemos que, como desfavorables, temas a mejorar, pues el tema del ritmo de trabajo, exigencias emocionales, el puesto de trabajo, y bueno, pues eso nos ayuda como a ir tomando medidas de mejora. Y como herramienta así práctica, pues tenemos un protocolo de regulación de conflictos interno para abordar pues aquellos malestares, malentendidos que puedan surgir, ¿no? Pues eso, somos conscientes de que los conflictos existen y pues hay que aprender a gestionarlos y verlos como oportunidad de aprendizaje. Voy a aprovechar justo, acabas de decir sí. Esto del protocolo para pediros que al final de la sesión, por favor, nos compartáis herramientas que creéis que podéis compartir de manera transparente. La compañera de otro tiempo ha hablado de un código ético, tú acabas de hablar de un protocolo de gestión de conflictos y todo ese tipo de cosas, todas las entidades lo necesitamos y seguro que vais a poder ser punta de lanza para estas cosas, o sea que yo creo que sería interesante si vosotras queréis que podáis compartirlo y lo podamos colgar en la plataforma del Nido, que ahora mismo vamos a poner el link para que todo el mundo pueda registrarse y acceder a esos recursos. Y dejo a Romy. Justo a eso, o sea, lo podés ver en el Nido, en el grupo de fortalecimiento, que tenemos ahí todo lo que vamos haciendo dentro del marco de este proyecto que mencioné al inicio. Y para terminar el último bloque de preguntas, así aunque estemos retrasadas unos 3-4 minutos, que haya un ratito de posibilidad de preguntas al final. Nos gustaría saber este tema candente y uno de los principios de la economía socializada, que es el, ¿no?, reparto justo de la riqueza, ¿no?, y saber en qué se invierten los beneficios de las entidades, si los hay, y el principio, o sea, si sucedía al principio del proyecto con esos beneficios que hacían o cómo se fue modificando en la actualidad esos beneficios, cómo se reparten, y cómo la gestión, si hay una bajada de ingresos, ¿no?, de proyectos, o sea, si nos caen algunos proyectos, cómo es la gestión de eso. Así que voy a empezar por Ana, Vero y Marta. Así. Vale, pues, bueno, en temas de crecimiento, pues desde Alpequios hemos soñado con tener una organización que sea sólida, resiliente, que sea capaz de, ¿no?, impulsar, facilitar procesos de cambio hacia la sostenibilidad y generar mayor incidencia y asegurar un funcionamiento adecuado y de como grupo y también poder desarrollarnos a nivel personal y profesional y generar empleo digno. Son como, ¿no?, como un horizonte bastante importante y bueno, pues hacia al que queremos ir, ¿no? Y bueno, pues desde hace unos años ideamos como un número, una serie de figuras que pudieran acoger esa una diversidad de participación, de las cuales de momento lo que tenemos un poco más desarrollado es la figura de socia trabajadora, trabajadora y colaboradora. Para la forma de crecimiento sí que priorizamos lo que hemos comentado antes, que las incorporaciones sean poco a poco, ¿no?, cuidando todo lo que es el proceso, la persona y los objetivos. Y bueno, de momento en los últimos tiempos lo que hemos conseguido es ir incorporando una persona al año. También tenemos un proceso de incorporación de personas trabajadoras a socias trabajadoras, pues es nuestro objetivo, ¿no?, como, o nuestro horizonte, que la persona que empieza a trabajar con nosotras con el tiempo se convierta en socia para también contribuir al sostenimiento del proyecto, ¿no? Y bueno, tenemos pendiente como concretar el proceso de trabajo con colaboradoras. Y otras cosas, lo del tema de la inversión de beneficios, pues cuando hemos podido dar beneficios, porque nuestra vida ha sido de cooperativa bastante fluctuante, pues hemos podido conseguir mejorar la estrategia de comunicación. Por ejemplo, hace unos años hicimos el rebranding, ¿no?, dar el cambio de logo, de imagen, el libro de estilo. Hemos podido compensar las pérdidas de años pasados. Y el resto que quedaba lo hemos aportado al fondo de reserva, ¿no?, que es como la hucha de la cooperativa.
Y claro, con el tema de si se da bajada de ingresos, pues con este fondo de reserva nos permite hacer frente, ¿no?, a esta bajada. Si no hubiera esa reserva, pues lo que habría que hacer es, ¿no?, lo que hemos hecho alguna vez que nos ha pasado, pues reducir los gastos en lo posible, no poder aplicar mejor las mejoras que nos habíamos planificado para ese año, y lo último es intentar eso, no tocar salarios, ¿no? O sea, buscar como estrategias que sean sobre todo de reducción de gasto. Y en el pasado, por ejemplo, en momentos muy críticos, si el Tequio llevamos como 15 años, pues hemos tenido como momentos difíciles, ¿no? O sea, que hemos utilizado en esos momentos más drásticos herramientas como el ERTE, ¿no?, el expediente de regulación temporal de empleo, que, por ejemplo, durante la COVID lo estuvimos aplicando, y también en 2012, ¿no?, con el tema de toda la crisis económica mundial, ¿no? O sea, que sí que intentamos como buscar herramientas que nos permitan como sostener el proyecto. Bueno, en otro tiempo somos la asociación es sin ánimo de lucro, por lo tanto los beneficios se reinvierten todos, ¿no? Las partidas así en las que se puede gastar más cuando estamos en esta situación, en situaciones de bonanza, son formación, que es importante para nosotros. Reserva también porque bueno, los años son muy fluctuantes y entonces siempre si hay ahí un margen se crean reservas y luego con relación a la bajada de ingresos, bueno, también dependiendo la casuística, ¿no? Por la cual, o sea, la pandemia también, ¿no? Como contaba Ana, se hizo uso de los ERTEs, de las herramientas. Luego, también una de las actitudes, ¿no? De las actitudes, en primer, como herramienta, tenemos la planificación y la planificación presupuestal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, podemos ir viendo, y es una herramienta muy imprescindible para poder ver si cómo van a ir en el año siguiente, ¿no? Y la planificación se hace anualmente, o sea, que pues, y cuando detectamos que en términos, por supuesto, de estimaciones, que va a haber bajada de ingresos o es más probable, pues lo primero que hacemos es activar la creatividad. ¿No? Nos metemos el turbo y empezamos a evaluar alternativas y posibilidades para compensar. Lo principal es mantener la plantilla. Y bueno, estas son como que los dos primeros pasos, planificar, estar ahí al loro de lo que puede estar viniendo y luego ser creativas y ver alternativas. Y luego las formas, si nos coge el toro desprevenida, bueno, dependiendo de los proyectos que tengamos, es reducirnos las jornadas, ¿no? Y adaptar los ingresos hay costes fijos que no se pueden, los variables, y si lo primero, y si no, la adaptación de las jornadas de trabajo a lo que tengamos en esos momentos. Bueno, digo yo, muy parecido a mis compañeras, en cuanto a la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa, de los puestos de trabajo, pues la verdad es que nos gusta priorizar a las personas socias en lo que es el cambio de trabajo, asumir otras responsabilidades, porque bueno, pues al final ese compromiso, ¿no?, y esa... bueno, pues es también un compromiso a largo plazo. Pues nos gusta que haya puestos, ¿no?, que estén más estratégicos, que estén en manos de las personas socias, ¿no?
Sí que es verdad que a lo largo de nuestra historia, pues sí que hay posibilidad de movilidad dentro de las diferentes áreas de trabajo. Hay personas que empezaron haciendo compras y ahora están en proyectos, o personas que empezaban haciendo pues, compras de artesanía y acabaron coordinando un área entera, ¿no? Al final es verdad que es parte de la, ¿no? De la economía solidaria, la autogestión, el autoaprendizaje, el crecimiento dentro de la empresa, ¿no? Yo creo que esto sí que nos da posibilidad en este tipo de empresas de aprender a hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, la parte de cómo se invierten los beneficios, también es verdad que hemos tenido años muy complicados donde no ha habido beneficios, ¿no? Sobre todo pues desde el 2008 hubo años muy, muy complicados donde había pérdidas o años donde esperas un beneficio un poquito mayor y luego el beneficio es más reducido. Y bueno, sí que tenemos nosotros un objetivo estipulado para mínimo al que tenemos que llegar pues para cubrir todos los gastos y la deuda que tenemos, porque nosotros tenemos una deuda importante porque hicimos una inversión en una infraestructura, en un almacén, tenemos una hipoteca y todos esos son cargas importantes que, bueno, pues que generan que tenemos, o sea, la necesidad, ¿no? De tener que generar un beneficio para devolver también esa deuda, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos esos beneficios, muy siempre desde toda la historia, lo hemos dedicado al fondo de reservas. Hay un porcentaje mínimo que dedicamos al fondo de formación para los socios y las personas trabajadoras. Y bueno, siempre ha sido así. Cuando tenemos una bajada de ingresos importante o situación de pérdidas, pues la verdad que ahí pues nos reunimos, la verdad, las personas socias para decidir qué medidas tomar. Por supuesto, lo primero que se hace es estudiar todos los gastos y ver dónde se pueden disminuir los gastos, ¿no? Y bueno, pues en momentos más complicados, pues como ha comentado Verónica, pues también reducción de jornadas de personas socias. Es verdad que en eso siempre somos, o sea, en eso siempre hemos sido las personas socias las que hemos pues ajustado nuestros horarios y bueno, pues es lo que hacemos, sobre todo pues reunirnos mucho para estudiar partida por partida donde podemos rebajar y ver de dónde podemos ahorrar. Perfecto, pues creo que hemos abordado todos los bloques con las tres, ¿verdad? Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que ha sido maravilloso escucharos. Yo me quedo con varias cosas. Me encantan todas las herramientas que de manera transparente compartís entre las trabajadoras, ¿no? Los calendarios compartidos, que nos ayudan un poco a saber dónde estamos cada una, todos esos espacios de atención emocional que ya les gustaría tener a la mayoría de las empresas clásicas, ¿no? ¿En qué momento hay un espacio para hablar de cómo estás, ¿no? Tú como persona, ¿no? Y bueno, es que muchas veces, pues, las personas en las entidades clásicas, pues, son recursos, pero en las nuestras no somos recursos, somos personas con nuestras momentos de vida, ¿no? Me quedo también mucho con la parte de celebración y de gozo, ¿no? Eso me ha encantado, creo que es muy importante. O sea, el trabajo también tiene que ser una parte de celebración y me encanta oír esas iniciativas desde, por ejemplo, Altequio, ¿no? Que contaban de celebrar los cumpleaños. Es también muy importante, ¿no? Que sea un espacio de gozo y celebración. Y me encanta también ver, me quedo también con las soluciones colectivas, ¿no? En qué entidad un problema que haya un conflicto personal se trata de manera colectiva, ¿no? O sea, eso es impresionante. Que realmente la economía social y solidaria estamos al frente de la innovación en nuestra organización y por eso es tan importante realmente visibilizar todo esto, ¿no? Yo la verdad que lo que me gustaría es pediros que compartáis todas las herramientas que podáis, vuestros estatutos, códigos éticos, protocolos, porque todas estamos trabajando en esto y necesitamos ese apoyo, ¿no? Así que bueno, nos hemos pasado un pelín de tiempo, no vamos muy mal, pero queremos abrir, si tenéis 5 minutos más, el micro para ver si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguno que quiera compartir alguna reflexión, así para finalizar esta tercera edición de Entresijos. ¿Alguna pregunta? No.
Igualmente esto lo vamos a subir en las redes y vamos a también generar, como decíamos al inicio del encuentro, a unas pequeñas píldoras de resumen de todas las ideas, fuerza que pudimos sacar de este encuentro y aprendizajes. Así que hacemos cuenta regresiva de preguntas, dudas, si alguien se anima. Hola, ¿puedo? Sí. Hola, ¿qué Hola, tal? Martino. Sí, Hola, Martín. adelante. No sé si presentarme, pero no importa. Yo agradezco de todo el contenido, de todas las cosas, un montón. Y también me quedo con muchos aspectos también un poco más alternativos, como la celebración que decía Ana, el tequio, como los abrazos y que hacen la diferencia, ¿no? Que añaden mucha humanidad y espacios colectivos increíbles. Tenía pensada en realidad una pregunta o un ejemplo, pero que daría tiempo, se necesitaría bastante tiempo. Entonces voy con una pregunta específica. No sé quién, porque estaba haciendo también otras cosas mientras escuchaba, dijo plan de conciliación, creo. Si se puede elaborar un poco, ¿cómo se elabora un plan de conciliación? Porque a veces hay muchas herramientas obligatorias que hay que elaborar dentro de cooperativas e empresas. Pero eso del plan de conciliación, si he escuchado bien, me gustaría saber algo más de cómo se elabora, qué contenido puede tener, etc. Bueno, yo nombré que en otro tiempo hay un plan de conciliación de la vida familiar y laboral. Y no, cuando se realizó este plan, yo no participé porque todavía no estaba en otro tiempo. Así que no puedo decir exactamente cómo ha sido, pero por ejemplo, las metodologías de todos los protocolos que se han hecho siempre han sido participativas. Dentro del equipo, ¿no? Que todas las personas involucradas, tanto en el plan de igualdad, en el código ético, en el de conciliación, ha participado todo el equipo en realizarlo. O sea, desde el punto de vista de las opiniones y de llegar a consensos de lo que se pone allí y hasta y qué cubrimos allí. Yo con relación a los recursos, también tenemos un protocolo de acoso que está realizado en la asociación. Voy a consultar con mis compañeras para, si están de acuerdo, luego compartirlo. ¿Vale? Y ahí, bueno, es lo que te puedo decir, Martino, de aportar un ejemplo de cómo, qué es lo que se... Es un documento un tanto largo donde se van abordando, ¿no? Todos los temas relacionados o sea, siempre este tipo de protocolos y este tipo de normativas están supeditadas a la normativa macro más general, ¿no? O sea, siempre el convenio colectivo o sea, no se pueden saltar eso, pero a partir de ahí, como base, se pueden ir haciendo mejoras internas de cómo abordar las situaciones en temas de igualdad, en temas de conciliación, en temas bueno, de problemas de situaciones de acoso, ¿no? Entonces, el procedimiento es así, ¿no? A partir de lo que es la norma general, ir bajando y ir adaptando según las necesidades y las formas en cómo se quiere funcionar. ¿Una más quiere responder a Martino? Yo corroborar lo que dice Verónica, creo que lo ha explicado muy bien. Nuestra experiencia es, no tenemos un plan en sí, sino que son como medidas que se han ido adaptando en función del funcionamiento y lo que nos ha ido ocurriendo, ¿no? O sea que, y coincidiendo con lo que dice Verónica, que es que sea participativo, ¿no? En el que
todas podamos aportar. Es verdad que recuerdo en un momento que empezamos como a elaborar, sí que nos organizamos como por comisiones o grupos para abordar diferentes aspectos de conciliación y ahí ir buscando pues, en las leyes, en las normativas, pues qué es lo que marca a nivel más macro, cuáles son esos mínimos y a partir de ahí, adaptándola a las circunstancias de nuestra cooperativa, de nuestras necesidades, pues ir haciendo mejoras. Estupendo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta más que quiera compartir. Muchísimas gracias.